Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a hacer un comentario sobre algunos fragmentos del canon de la razón pura, concretamente de la sección tercera, la opinión, el saber y la creencia, de la página 639 de la crítica de la razón pura de Kant. El primer párrafo dice así, de Kant. El tener algo por verdadero es un suceso de nuestro entendimiento y puede basarse en fundamentos objetivos, pero requiere también causas subjetivas en el psiquismo del que formula el juicio. Esta es una frase con la que Kant quiere expresar o manifestar que puede haber distintos sentidos de lo que se entiende por verdadero. Si pensamos que el entendimiento es el que produce los pensamientos, el que causa los pensamientos, y de esto está plenamente convencido Kant, y eh, habla también esta frase de que tiene que haber fundamentos objetivos, no discutibles y subjetivos, sino objetivos para saber que la verdad es realmente tal, pues está claro que el juicio debe basarse en supuestos objetivos, no en simples pareceres eh, subjetivos, impresiones, eh, actitudes del individuo, que son actitudes por tanto subjetivas. En este sentido, eh, no vale cualquier tipo de juicio, tiene que ser un juicio verdadero, pero... Eh, esa actitud verdadera del juicio viene determinada, o ese planteamiento verdadero del juicio viene definido por la objetividad. Es decir, por afirmaciones eh, que son incontrovertibles, que están basadas en, en realidades y que están basadas en una aplicación estricta también de la razón. Y sigue diciendo Kant cuando este es válido se entiende el juicio para todo ser que posea razón su fundamento es objetivamente suficiente y en este caso el tener por verdadero se llama convicción entonces está claro que kant comprende perfectamente que la convicción no es algo subjetivo que puede variar de individuo a individuo de persona a persona entre miles cientos de miles o millones de personas o miles de millones de personas sino que la convicción está basada en fundamentos objetivos, reales, efectivos, que no pueden ser objeto de discusión razonada, porque son evidentes. Y continúa Kant. Si solo se basa en la índole especial del sujeto, se llama persuasión. Con lo cual Kant está diciendo, eh, en este párrafo, y en esta frase en concreto también, que la persuasión es diferente de sujeto a sujeto, de individuo a individuo. Y no tiene el rango epistemológico o la categoría gnoseológica de la convicción. La convicción para Kant es algo universal y objetivo. En cambio, eh, la persuasión es algo subjetivo y por lo tanto particular, que puede variar de individuo a individuo y por lo tanto puede haber pues miles, cientos de miles, millones de formas de persuasión diferentes, dependiendo eh, de la índole, del carácter de cada sujeto, de la personalidad de cada individuo, etc. Otra frase que se puede comentar también de Kant es la siguiente, y que viene a continuación. La persuasión es una mera apariencia, ya que el fundamento del juicio, fundamento que únicamente se halla en el sujeto, es tomado por objetivo. Aquí lo que viene a decirnos Kant y Manuel Kant es que. La persuasión es una simple apariencia porque proviene de los sentidos, de las confusiones de los sentidos, de los engaños, eh, de la propia capacidad de percepción de los sujetos y que no es algo objetivo, como por ejemplo son los teoremas matemáticos o las teorías matemáticas, por ejemplo. Y por tanto, el fundamento del juicio, eh, aunque se halla en el sujeto, efectivamente, porque el sujeto es el que tiene que elaborar los juicios válidos, eh, realmente es algo objetivo. Algo objetivo sería, por tanto, la convicción, que no se basa en las falsedades del mundo sensible, del mundo de los sentidos, en, cierto, en cierta manera. Semejante juicio, sigue escribiendo Kant, tampoco posee pues, más que una validez privada, y el tener por verdadero es incomunicable. En este sentido, pues podemos decir que, claro, Kant está criticando duramente que la persuasión se tome por convicción realmente la persuasión es algo subjetivo que puede cambiar que es variable eh, que se transforma en cada sujeto y que puede no es algo inmutable como las verdades objetivas y por lo tanto eh, el tener por verdadero la validez privada de la persuasión es algo absolutamente irracional incongruente etcétera y sigue diciendo Kant. Pero la verdad descansa en la concordancia con el objeto, y consiguientemente, los juicios formulados por cualquier entendimiento y relativos a dicho objeto tienen que coincidir en latín, consentientia unitertio, consentientur inter se. esta frase de Kant en la crítica de la razón pura lo que quiere decir es lo siguiente que tiene que haber una concordancia, o sea, tiene que haber un acuerdo entre el objeto y los juicios que se formulan. Porque si estamos enjuiciando un objeto o analizando un objeto o valorando un objeto o considerando la verdad de un objeto, eh, si esto se realiza mal, se realiza de forma inconsecuente, pues eh, diríamos que no estaríamos respetando eh, la convicción, el valor de la objetividad de la convicción. Por lo tanto, el entendimiento tiene que aplicar eh, sus pensamientos de una manera correcta y válida a la comprensión de la realidad a la eh, interpretación verdadera de lo que es real, de lo que es objetivo en la propia realidad. Otra frase de Kant eh, es la siguiente. El criterio para saber si el tener por verdadero es convicción o mera persuasión no es, es, por tanto, externo y consiste en la posibilidad de comunicarlo y en comprobar su validez para toda razón humana. Por lo tanto, la verdad mmm, tiene que ser común para todas las capacidades de juicio que sean realmente capacidades objetivas, consistentes, racionales, y ese es el, el criterio mmm, definitivo para entender algo que es verdad, para entender lo verdadero, para llegar a la verdad. Y sigue escribiendo Kant. En este último caso parece al menos que la causa de la concordancia de todos los juicios residirá, a pesar de la diversidad de los sujetos entre sí, en la comunidad de fundamento, es decir, en el objeto. El, al concordar todos con él, queda demostrada la verdad del juicio. Claro, el objeto es el fundamento del que se dicen eh, las cosas, del que se dicen los juicios. Si los juicios concuerdan en una caracterización válida, correcta y verdadera del objeto, queda también demostrada de alguna manera la verdad del juicio. Bueno, he hecho un comentario eh, breve eh, de mm, dos párrafos de la opinión del saber y la creencia de la página 639 de Cam. Por supuesto, estos comentarios podrían ser eh, más amplios, más desarrollados, pero bueno, en un primer análisis eh, se podrían decir este tipo de cosas y, y bastantes más también. Gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.